Mi amor. Ay, me asustaste. Compremos un auto. Ay, ¿qué te pasa? Estás loco. Sí, imagínate, imagínate. Tú y yo juntos en una camioneta. Suena lindo, pero... ¿Pero qué? No lo pienses más, mi amor. Pide un préstamo. Tú tienes un buen trabajo. Solo haces una llamada y te lo dan. ¿No te parece demasiado apresurado? Apenas vamos... Un mes. Sí. Pero el amor no entiende de límites ni de tiempo. Ven para acá. ¿Qué? Ven. Mira. Yo sé que es poco tiempo, pero... Yo siento que... Que ya te amo. ¿En serio? ¡Sí! ¡Te amo! ¡Te amo! Te amo. Como nunca antes lo hice en la vida. Bueno, bueno ya, ¿qué más da? Compramos ese auto. Total, la vida es una. Mi amor. ¿Qué tanto piensas, Fabita? No ya sé. Te va a salir humo de la cabeza. Sí, lo que pasa es que con Ernesto estábamos pensando en comprar un auto. Y me hace mucha ilusión que viajemos juntos en una camioneta, pero creo que es muy pronto para tomar una decisión tan importante. ¿Pero por qué te haces tanto drama, hija? Si mi hijo te adora. A kilómetros se ve que está muy enamorado de ti. Sí. Yo nunca lo había visto así, tan enamorado. Sí, tiene la cabeza en las nubes. Y creo que por ese motivo es que no encuentra trabajo todavía. No, ¿usted cree? Claro, hija. ¿Cómo no lo voy a conocer si yo lo he parido? Lo conozco como la palma de mi mano. Sí, sí, ya lo sé. Pero no nos decidimos del tema. A ver. El punto es que el auto. Queremos comprarlo. Y justo antes que usted llegara, el banco me llamó y me dijo que ya mi préstamo está aprobado. ¡Qué lindo, hijita! ¡Qué bueno que tú tomas esas decisiones con el corazón! Todo va a salir bien. No te preocupes, hija. Ven, ven. ¿Mamá? ¿No es una belleza? Buenas. Pero todo eso es gracias a esta preciosura que me vuelve loco. Ya, respeta, está tu mamá acá. Perdóname, lo que pasa es que cuando tú estás cerca no me puedo controlar. No, no se preocupen, no he visto nada. Y dime, mi amor, ¿ya tienes lo de los papeles? Sí, todo listo. Ahora vas a tener que pagar las cuotas y el auto al banco. Pero dime, ¿te va a alcanzar para pagar haciendo Uber? ¿Confía en mí? ¿Sí? Además, con esto ya no voy a tener que salir a pedir trabajo, porque voy a poder gestionar mis tiempos y pasar más tiempo contigo. Digo, con las dos. Mira, el auto está a mi nombre, ¿ok? Y tú prometiste pagar todas y cada una de las cuotas, por favor. ¿No hay promesa más grande en este mundo que lo que siento por ti? ¿Mm? Aló, mi amor. Sí, estoy en una carrera en Uber para el aeropuerto. Sí, estoy tratando de aprovechar la mañana. Ya, mi vida. En el almuerzo nos vemos. Chao. Tú me creas idiota, ¿no? Me ves la cara de estúpida.
Me dijiste que ya no estaban juntos. Esa mujer te para controlando todo el tiempo. Ya te dije que nos estamos separando. Es más, hasta no estamos durmiendo en la misma cama. ¿Qué hago? El carro está a su nombre. Entiende, pues. Además, la única mujer con la que yo quiero pasar mi vida es contigo. Así me gusta que te pongas celosita. Eras tú. ¿Qué quieres? Buenas tardes, señora. Le cuento que hace días estoy llamando a Ernesto y no me contesta el teléfono. ¿Y yo qué tengo que ver? Ya ustedes están bastante grandecitos para arreglar sus cosas. Pero usted tiene mucho que ver. Prácticamente usted avaló que yo le prestara dinero a su hijo. ¿Se acuerda que compramos un auto, no? Mira, mamita, si tú le prestaste dinero a mi hijo o le compraste un auto, es algo que no me interesa, no me concierne. ¿Ah? Recuerda, mamita, que yo te dije que en problema de dos, el tercero sale sobrando. Pero usted no tiene sangre en la cara, ¿no? Bien dicen que de tal palo, tal astilla. Ten mucho cuidado con lo que dices, ¿ah? Porque si no, voy a refregar el piso con tu carita. Señora, de verdad ustedes son un par de sinvergüenzas. Una sola cuota pagó y es a mí a quien el banco me está persiguiendo por todos lados. Claro, como el carro está a mi nombre, su hijo bien gracias, ¿no? Mira, mamita, resuelve tú sola tus problemitas, ¿ya? Porque yo tengo mucho que hacer, ¿ah? ¿Me entiendes? Y déjame la cocina prendida, fíjate. Así que a mí, hazme el favor. Aló, amiga, ¿sigue con Ernesto? Hola. Hola, amiga, ¿qué tal? Sí, o sea, con idas y vueltas, pero sí, seguimos. Amiga, si sigues de pie, te pido que te sientes, porque tengo que hablar contigo un tema delicado. Ay, no, habla de una vez, que me pones más nerviosa, ¿qué? Estoy viendo a tu novio con una mujer ahora mismo. Ay, sí, bueno. Hace días pudimos hablar como dos personas civilizadas y me dijo que se iba a ver a su prima. ¡Prima! Lo dudo que con una prima se besara en la boca y hasta con lengua. Amiga, ¿estás ahí? ¿Pero cómo pudo? ¡Qué imbécil! ¿Cómo puedo hacerme eso todavía que le compro un auto? ¿Un qué? Ay, sí, amiga, mira. Pedí préstamo al banco para comprarle un auto, como no trabajaba, pensé que sería una buena solución. Ay, eres una tonta, por no decirte algo peor. Pero escúchame bien claro. La camioneta está estacionada en un restaurante. Te voy a mandar la ubicación ahora mismo. Te tomas un taxi, ¿ok? No estás sola, estás conmigo, amiga. Gracias. ¿Que volver a este lugar? Sí, ¿no? De hecho está muy rico. Bravo, bravísimo, bravo. Si es por mí, ni se molesten, ¿ah? Fabi. Yo como una estúpida pensando que estás utilizando mi carro para trabajar. Fabi, amor, yo te lo puedo explicar. ¿Amor?
Déjale en claro que ya no la quieres, además para que deje de estar de arrastrada. ¿Está con...? ¡No, no, no! ¡Chica, chica, chica! ¡Maldito! ¡Maldito, maldito! No quería que te enteraras de esta manera. ¡Maldito! ¡Bájate de mi carro! ¡Dame mi carro! ¡Maldito! ¿Aló, Ernesto? Si me vas a hacer otro escándalo, mejor ahórratelo. No, 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 nada de eso. Solo quería disculparme. Lo estaba pensando mejor y no te quiero lejos de mi vida, Ernesto. Estoy enamorada de ti. Ay, cariño, si supieras. Con Julia no siento lo mismo que siento contigo. Ella es un pasatiempo. Pero tú me entiendes realmente. Es más, estoy pensando en que yo puedo pagar las cuotas de la camioneta si quieres, mi amor. Sí, como para compensarte todo el daño que te hice pasar. No, ¿cómo crees? Me ofende que pienses que no puedo pagar el carro con el sudor de mi frente. No, o sea, de verdad insisto. Yo, déjame hacerlo, por favor. Si eso te hace sentir mejor, lo haré por ti. Pero conste que no estoy de acuerdo. Quiero verte. Entonces te recojo del trabajo, ¿te parece? Y ahí vamos a un lugar más tranquilo, donde podamos estar solos tú y yo. Está bien. Sí, mi amor, te veo. ¿No te dije? Se creyó todo. Solamente sabe pensar con lo que tiene entre las patas. Nos vamos a ver mañana después del trabajo, amiga. Muchas, muchas gracias por todo lo que estás haciendo por mí. De verdad. Gracias. Ahora sí, vámonos a un lugar más tranquilo. Te veo estresadita. Mira, no me voy a ir a ningún lado contigo. ¿Qué? ¿De temprano no me dijiste que me querías, que me extrañabas? Oye, ¿tú crees que yo le voy a dar tu oportunidad a un vago, mantenido, mentiroso, farsante? Oye, ¿a mí no me dejas con las ganas? ¡Suéltame! ¿Eh? ¡Entra! ¡Suéltame! ¡Entra! ¡No! ¡Suéltame! ¡Por la mano, la muchacha! ¡Por la mano, la puedo ver! Sí, sí, sí. Jefe, jefe, esto es una confusión, ella es mi pareja. Llaves del auto, dámelas. Acá están, acá están. Así que, tú tramaste todo esto, ¿no? ¡Eres, eres un hipócrita, doble cara! ¿Estás bien? Estás a salvo, amiga. Ya tenemos la llave. Sé que esto no acaba aquí. Tenemos que ir a la comisaría y hacer la denuncia. Sí. Gracias, amiga. Sin ti, nada de esto hubiera sido posible. Esta maldita ha tramado todo esto contra mí. Una despechada, eso es lo que eres. No soporta que yo salga con otras mujeres. ¡Cállese, le meto al calabozo! Mire, señor, este hombre. Su madre como cómplice. A mi mamá no le metas en esto. ¡Que se calle, he dicho! Prosiga, señorita. Esos dos me estafaron. Me hicieron comprar un auto. Yo saqué un préstamo para pagar el monto total de la camioneta que está a mi nombre. Y él dijo que iba a pagar todas las cuotas. Pero como es un vago y un mantenido, me convenció, básicamente, de que iba a usar Uber, ¿no? Y que iba a ser Uber, taxi por aplicativo. Y solamente pagó una cuota, ¿ok? Y no contento con eso, mi tío cuanta mujer se le dio la gana a mi carro. Ahora debe tres cuotas, tres. Y ahora dice que yo lo acoso, cuando en realidad me debe todo lo que tiene puesto. Ernesto, hijito. Señora, por favor, deténgase. Fabita. Fabita, hijita, ¿qué estás haciendo? Deja libre a mi hijo, por favor.
El único pecado que tiene mi hijo es amarte con todo su corazón. Por favor. Mira, si hasta ya está trabajando, hijita, por favor. Mire, señora. Déjalo libre, mamita. No. Mira, ¿sabes qué? Mi hijo ha sufrido demasiado. ¿Sí? Señora, ahora usted dice que lo único que ha hecho su hijo es amarme. ¿Mm? Pero cuando fui a pedirle ayuda a su casa, ¿se acuerda que me tiró la puerta en la cara? ¿Mm? Por favor, señora, ya su hijo está lo suficientemente grandecito como para que usted le esté tapando sus cochinadas. Yo misma lo he visto con su amante. Hijita, solo Dios puede juzgarnos. Es que mi hijito es así, es muy amoroso. Yeah. Es que él tiene el corazón muy grande. Señora, ya, por favor, párese. Ya es suficiente con las tonterías que está diciendo para defender a su hijo. Permiso, por favor. Señorita Fabiola, hemos encontrado su vehículo. Aquí tiene las llaves del auto. Gracias. Más bien, para poder agilizar este proceso, usted puede hacer una denuncia por intento de secuestro. Lo hemos visto, así que lo puedo hacer. La otra opción sería no hacer una denuncia, pero podríamos meter a este sujeto al menos una noche en el calabozo. No, yo creo que ha sido suficiente. Con todo lo que ha pasado, no voy a hacer la denuncia y voy a la carceleta, al calabozo. Ay, no seas sonsa, amiga. Siquiera que sufra una noche durmiendo en el piso y en el frío. No, yo creo que ya fue suficiente. Suficiente con quedarse solo, sin carro, sin dinero, sin casa, siendo mantenido por su mamita hasta casi los 40 años. No, yo creo que eso no solamente es triste, sino ser pobre de corazón. Tener que aprovecharse de gente inocente para meterse un pan a la boca. No, suficiente con el parásito que ya es.